Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Natalia, Natalie y Axel, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿ya listos? Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos. Ya estamos dos listos para que comencemos. ¿Se escucha bien, verdad, Axel? Sí, se escucha bien. Excelente. Igual, Natalie. Bueno, antes de que comencemos con el contenido de esta tarde, ¿verdad? Que lo tenemos justamente ahí. Pues a ver, permítame. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a utilizar estos contenidos acerca de consultar datos con las funciones índice, indirecto, concatenar e incidir. Yesenia, buenas tardes. Pero antes que nada, yo quisiera que me regalaran esta información, ¿verdad? Estos conceptos. Tenemos el primer concepto, que es coincidir. El segundo concepto, que es índice. El tercer concepto, que es concatenar. Y el último, que es indirecto. Quisiera escucharles para luego ver qué estuvimos haciendo el día de ayer. Y ahora vamos a cambiar un poquito la metodología. Vamos a analizar una fórmula. Vamos a analizar una fórmula, vamos a analizar unas tablas para que luego hagamos los ejercicios. Bien, vamos a ver, ya tenemos Yesenia, bienvenido. Vamos a ver, ¿podría regalarme ustedes los conceptos que tenemos de los temas ahí presentados? ¿Podrían regalarme esos conceptos? Gabriela, buenas tardes. Todo. Hoy vamos a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes conozcan de dónde hacia dónde se están extrayendo la información. Como tenemos tiempo también, vamos a retroalimentar, ¿verdad? Hola. Hablamos de coincidir. ¿Quién me regala lo que es el concepto de la función coincidir?
Hola. ¿Qué se hicieron? Vamos a ver, tenemos 4 participantes. Yesenia, Gabriela, Natalie y Axel. Si gusta, pueden consultar, pueden verificar su agenda o su cuaderno de apuntes y me regalan esos conceptos para analizar la fórmula. Buenas tardes. Coincidir sería el que busca como un elemento determinado en un intervalo de celdas y devuelve la posición de dicho elemento que encuentra en el rango. Excelente. Algo así. Excelente. Vamos a ver qué más. Hola, ¿quién más? Ya decía Gabriela, ¿verdad, Gabriela? Coincidir. El día de ayer lo ocupamos con el ejercicio, ¿se recuerdan? Sí. Bien. La ocupamos. Al principio utilizamos una función y luego comenzamos a hacer por lo menos 3 o 4 más coincidencias según la necesidad que tengamos. ¿Quién más? ¿Voluntario? ¿Axel? Yo no he trabajado en la plataforma de la sesión 2 todavía. Todavía no he trabajado. Bien, vamos a ver, Yesenia, me parece ser. No se me vayan a desconectar cuando estoy haciendo preguntas, ¿verdad? Los demás. Dígame, ¿quién más? Ayer comenzábamos con las funciones y justamente iniciamos con la función índice. Gabriela mencionaba un concepto, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos hablando de justamente de la función índice, es porque vamos a comenzar a concatenar, es cuando vamos a comenzar a coincidir, ¿verdad? Y es que vamos a aplicar también indirecto, pero partimos de una base, partimos de un rango de datos, partimos de una matriz. Y esa matriz, quien nos la va preparando es la función índice, ¿se recuerdan? ¿Quiénes se acuerdan del ejercicio del día de ayer? Vamos a ver, para luego abordar esto. ¿Qué hacíamos en el ejercicio de ayer? Sí, usábamos la función índice en conjunto con la función coincidir. Así es, ¿qué más utilizamos? ¿Qué más? Concatenar. De ahí concatenar. Aquí nos vamos a ubicar, mire, para irnos recordando. Y por eso les decía, esta vez vamos a cambiar un poquito la metodología. Vamos a analizar las tablas y vamos a analizar lo que es el ejercicio planteado. En esta tabla que ustedes estuvieron trabajando el día de ayer, teníamos esto, ¿se recuerdan? Es más, algunos comenzaban a hacer las preguntas, mire, y vamos a tomar desde los títulos o no los vamos a tomar en cuenta, ¿se recuerdan? Sí. Entonces, el trabajo que vamos a hacer este día casi es similar. Lo único que ahora vamos a implementar adicional a esta función de funciones, vamos a adicionar la función indirecto, ¿verdad? Entonces, el día de ayer lo que hacíamos era de que podíamos elegir lo que son los productos, ¿verdad? Utilizando de datos una validación.
¿verdad? Vamos a ver si lo teníamos como validación. En este caso, ahí lo teníamos, validación, y solo elegíamos el rango que vamos a trabajar. Eso sí, nomás, no le vamos a agregar ningún otro componente. En lo que es la validación de categoría, ahí lo tenemos también, no utilizamos ningún otro dato. ¿Quién es el que me va a hacer todo el trabajo? ¿Quién lo va a hacer? Yo voy a borrar esta flechita de dirección para que observemos. En este caso, fíjense bien, comenzamos a utilizar la función índice, y la función índice iba a ser aplicada a esa matriz que tenemos ahí, ¿de acuerdo? De esa matriz que tenemos ahí, que nos la va a dar la función índice, comenzábamos a trabajar los niveles de coincidencia, o sea, ¿cuál es el dato para un rango de celda que vamos a tomar y que lo vamos a coincidir con otro dato que vamos a tomar de otro rango de celda? Por eso es que en esta parte decíamos igual índice, observen, igual índice, y tomamos esta matriz, ¿verdad? Esta matriz que ustedes ven ahí, que es a partir de la B2 donde dice producto hasta la F8. En este caso, si nuestra tabla fuera más, entonces los registros que tuviésemos estuviéramos marcándolo. Si no, se quedarían afuera. Ok, esa es nuestra matriz. Observen lo que es la sintaxis. Luego me ubico justamente donde está el punto y coma y nos vamos a la función coincidir. Observen. Y cuando ya nos vamos a la función coincidir, es la manera en que vamos a analizar los datos. De esta matriz vamos a tomar un dato y vamos a coincidir el dato que tenemos en la celda G13. Fíjense bien, pero ahora ya no va a ser en la matriz que tenemos acá, sino que va a ser en el rango de celda en donde esté el dato que vamos a buscar desde la G13. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo está claro. Excelente. Entonces, luego, cuando decíamos que íbamos a coincidir el dato que tenemos en la G13, lo íbamos a buscar en este rango, desde la B2 hasta la B8. Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿con qué dato íbamos a hacer la coincidencia? Bueno, tenemos nuestro dato que estaba acá, ¿verdad? En la G13, e íbamos a coincidirlo para conocer el valor resultante entre la intersección de lo que es la fila y de lo que es la columna. Entonces, lo que íbamos a mostrar justamente, o el valor que nos iba a asignar, iba a ser ese dato que estamos buscando, ¿verdad? Iba a ser este dato, yo lo he asignado un color a la celda con color verde, tenemos las filas y tenemos las columnas. Entonces, el valor que estamos buscando, ¿cuál va a ser? Bueno, lo vamos a tirar en otra celda como resultante. Entonces decíamos que íbamos a tomar esta matriz, ¿verdad?, que tenemos acá, que supongamos que va a ser toda nuestra matriz acá. Va a ser toda esa matriz. Así, lo que está marcado. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el valor de la celda G13 que está acá. Y luego íbamos a coincidirlo con otro valor que íbamos a encontrar desde una matriz, ¿verdad? A partir de una matriz. Si aquí teníamos B2,
Entonces aquí vamos a buscarlo. Fíjense bien, esta es B2 hasta la B8. ¿Cuál es esta? B2, B8. Observen esta parte. ¿Será este el dato que estamos buscando o será este el dato? ¿Verdad? Cuando decimos B2, como yo le he colocado los literales aquí, alguien puede fijarse en los títulos. Por eso estoy haciendo la aclaración. Entonces buscamos acá desde la B2 hasta la F8 como la matriz principal. Buscamos el valor de la G13, que es este resultado, pero ya no lo vamos a buscar en toda la matriz. Lo vamos a buscar en la columna que necesitamos, que va a ser producto, y por eso tenemos acá memoria. Luego, ¿con qué dato lo vamos a coincidir? Con el otro dato que íbamos a tener acá, en la G14. Y el dato que está en la G14, ¿en dónde iba a estar? Iba a estar en un rango de celda que está identificado como fila, que en este caso sería este, ¿verdad? Desde la B2 hasta la F2, que sería este. Tenemos este punto y tenemos este otro punto de partida. Después es que, por ejemplo, acá hablamos de producto, nos vamos a ir algo más cerca, y hablamos también de la categoría D, y nos aparecía 100, ¿de acuerdo? Por eso es de que, si ustedes observan el color que yo le voy a aplicar, que es este, que justamente me lo buscó en toda esta matriz, fíjense bien, y que los datos que me iba a tomar iban a ser desde este rango de celda hasta acá, ¿ya? Y el otro que iba a ser desde este rango de celda, pero como estamos en la categoría D, va a ser aquí. Si estuviésemos buscando otra categoría, entonces sería acá. Ya, de igual manera, estaríamos haciéndolo con la columna C y la columna D. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque estábamos viendo la función anidación de funciones. Y aquí utilizamos el índice y utilizamos la función coincidir. Luego yo les preguntaba estos conceptos. Vamos a ver. Les pongo estos conceptos porque ya mostramos la tabla anterior. Y ahora sí, algunos de ustedes ya me pueden dar los conceptos que ahí les estamos pidiendo. Bien, díganme. Coincidir. ¿Quién me regala el concepto de coincidir? Gabriela mencionaba algo. Ahora yo les decía, ¿se refiere a índice o a coincidir? Hola, ¿qué se me hicieron los demás? Por aquí estamos. Bueno, coincidir yo entiendo que es prácticamente como llamar el valor entre un, ¿cómo le diría? De una celda X buscada, basada en un rango de filas y columnas o que se desee buscar. Así es, entre un rango de fila o columna que deseamos buscar. En este caso, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, otra tabla acá, ¿verdad? Tuviésemos otra tabla, estas van a ser las columnas y estos van a ser los títulos, dependiendo hacia dónde vamos a tomar el resultado. Entonces, comenzamos a jugar en toda esta matriz, ¿verdad? Comenzamos a jugar en esta matriz y comenzamos a hacer las coincidencias, por ejemplo, de un valor que tengamos en esta columna o de otro valor que tengamos en esta columna y con el otro valor que tengamos en
lo que es esa fila, ¿de acuerdo? Pero entonces partimos de índice, que es toda esta, y luego coincidir, como dice don Carlos, buscamos el dato específico de una columna con una fila, ¿verdad? Ahí lo teníamos. Ahora bien, el siguiente concepto, concatenar. No se preocupe que tenemos más tiempo, ¿verdad? A veces por ir corriendo no nos quedan bien claros los conceptos. Y de estos conceptos y de la explicación del ejemplo el día de ayer, pues ya podemos ir abordando. ¿Qué es concatenar? Es la función como para unir dos o más valores o cadenas en una sola. Así es. Podemos concatenar, unir uno, dos, tres, cuatro, cinco o más cadenas, ¿verdad? Textos. Podemos unirlo. Entonces, obviamente, si nosotros vamos a concatenar, acuérdense que podemos utilizar los famosos separadores, encerrados entre comillas, los datos que vamos a juntar, indicando un espacio de una celda con la otra celda y la otra celda que vamos a unir. Ahora, indirecto, ¿qué es indirecto? ¿Qué es la función indirecto? Dígame la función indirecto, ¿qué es? Esa es cuando utilizamos una celda que contenga el valor de la celda que necesitamos. Así es. Y de indirecto lo podemos hacer por medio de dos estilos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos dos estilos con los que hacíamos el indirecto? ¿Quién se recuerda? Hola. El estilo A1 y el estilo F1C1, ¿verdad? Bien, por eso hacíamos una pequeña remembranza sobre esos puntos. Y la consulta de datos podemos hacerlo con Buscar V, con Buscar H, con el uso de validaciones como herramientas, con el uso de funciones índice, indirecto, concatenar y coincidir. Luego aquí en esta parte que tenemos abajo dice analizando fórmula. ¿Quiénes han trabajado la plataforma? ¿Ninguno? Ese ejercicio que tienen en la plataforma, ¿quiénes lo vieron? Yo todavía no he terminado la sesión, okay. Sección 2. Bien, por eso es importante las preguntas que les estoy haciendo, por la explicación del ejercicio, para que también comprendamos cuáles son las funciones que se van a utilizar. Fíjense que acá, en esta parte de acá, no le copié lo que es el indicador de fila columna, vamos a buscar lo que son los famosos productos, ¿verdad? Y los productos, ¿cuáles van a ser? Los productos van a ser los que justamente vayamos a tener según el número de hojas que tengamos en Excel. Puede ser producto 1, 2, 3 o 4 en adelante. Luego, si ustedes ven, tenemos más abajo de productos, hacemos la selección del año. Es decir, imagínense que tenemos una base de datos en donde solo vamos adicionando, hemos venido adicionando en esa base de datos, la hemos utilizado para adicionar, almacenar, y la venimos utilizando el año 2000, por ejemplo. Entonces, cuando venimos ingresando según el año, va a estar desordenado o van a haber fechas repetidas en cuanto a los meses, no del año. O
Puede ser que alguien vino a hacer un pago en enero, en marzo, en febrero no, ni en junio. Entonces, nuestro sistema solo va a ir registrando los movimientos. Y los movimientos se refieren a que puede haber sido que las fechas fueron totalmente diferentes en cuanto a los días o en cuanto a los meses. Entonces acá aparece también el año. En este caso el ejercicio, la manera en que lo han hecho es que cuando elegimos los años nos vamos directamente a las listas, pero no vamos a ingresar un rango específico. ¿Por qué no vamos a ingresar un rango específico? Se lo estoy explicando así por el ejercicio para que más adelante comprendan. Como imagínense que vino Carlos, vino a pagar en febrero la cuota de diciembre, vino a pagar en febrero la cuota de enero y en febrero la cuota de febrero. Fíjense bien, ¿cuántas cuotas pagó al mes? Vamos a ver cuántas cuotas pagó en enero y cuántas cuotas pagó en febrero. En enero pagó una cuota de diciembre para enero. En enero vino a pagar una cuota adelantada de lo que era del mes de febrero. Y así sucesivamente. Quiere decir de que él vino a poder, si es posible, el mismo día. Vino, por ejemplo, el 7 de abril vino y pagó una cuota del mes de diciembre que se había atrasado, vino a pagar la cuota del mes pasado que era marzo, la de febrero, y al mismo tiempo va a pagar la de abril. Pero, ¿qué sucede? O sea, nos van a aparecer de unas 3 o 4 cuotas que él vino a abonar en el mismo año, pero con diferente pago. ¿Comprendemos? Por otra parte, el otro dato que tenemos ahí, que son la selección de meses, decía que hace lo mismo de selección de meses. Imagínense que usted tiene del 2010 o 2000 o el 2000 hasta el 2021. Imagínense que si comenzó funciones a partir de enero, tiene movimientos de enero a diciembre de un año, de enero a diciembre de otro año y así sucesivamente. Quiere decir que los meses se van a repetir. Lo único que no van a repetir van a ser los años. Por eso en el ejercicio lo que hace es que escribe lo que es el año y luego el mes. Y de acuerdo al mes, aquí comienza a ubicármelo. En la parte de arriba, si ustedes observan, tenemos el índice indirecto, miren, indirecto concatenar B3. ¿Cuál sería la B3 aquí? Sería, supongamos que esta fuera la A, esta es la B, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué es lo que está haciendo según el ejercicio? Va a ser la coincidencia desde la B8, que es un dato indirecto que vamos a tomar, y lo vamos a concatenar. ¿Con quién lo vamos a concatenar? El B3 con el C1. ¿Y qué son estos datos que tenemos en la tabla? Miren. Son datos totalmente alfanuméricos según esta matriz que tenemos allá. ¿De acuerdo? Ahora veamos. Si en esta parte que ustedes tienen acá, observan que dice C1. Hasta la 97. Luego viene a decir aquí. C1. Hasta la 97. Y luego tenemos la C7 que es el indirecto. Y es el concatenar. Ahí tenemos. Lo que ellos hacen es simple. En el ejercicio aparece el año. Y en el mes aparece el mes. En literal C lo que van a hacer es concatenar el mes de enero con la fecha. ¿De acuerdo?
Luego ellos hablan de la empresa 1, de la empresa 2 y la empresa 3. La empresa 4 no la mencionan. ¿Ya? Entonces, como ellos no hacen eso, nos vamos a este ejercicio. ¿Quién me regala el análisis de este ejercicio? Vamos a ver. Permítame el ejercicio que estamos acá. Ok, vamos a ver. Aquí. Ok. Fíjense bien, en este ejercicio que ustedes tienen acá, en esta parte aparece la concatenación. ¿Se recuerdan que hicimos un ejercicio hace como dos clases sobre el hecho de concatenar los caracteres del celular? ¿Se recuerdan? Que tomamos cuatro dígitos del lado de izquierdo y también los cuatro primeros dígitos del lado derecho. ¿Se recuerdan? ¿Quién más lo recuerda? Entonces, sí. Hola, Axel. Sí, también. Sí, se puede. ¿También qué? No, que también se puede tomar nada más una serie de dígitos de un cierto valor. Solo hay que especificar cuántos dígitos. Así es. Vaya, explico esto, miren. Por ejemplo, acá. Hacemos una simple lista, les decía. Hacemos una lista desde el año inicial hasta el año final. Supongamos que fue a partir de 1999 hasta el 21. Entonces vamos a hacer la lista así a mano, manual. No vamos a seleccionar ningún rango, lo vamos a separar con punto y coma. ¿Por qué? Porque los meses que también vamos a escribir corresponden a diferentes meses según el año, ¿de acuerdo? Según el año. Entonces, lo que vamos aquí a concatenar, les voy a enseñar lo que es la primera tabla, una tabla que ustedes tenían ahí. Tienen año, mes, fecha y aparecen las tres empresas, ¿verdad? Aparecen las tres empresas acá. ¿Eh? Observen, la borramos, ¿de acuerdo? Que fue esta que acabamos de borrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos lo que hacen es que concatenan esta fecha con esta fecha, por eso es de que aquí dice igual concatenar del lado izquierdo, vamos a tomar cuántos dígitos, cuántos caracteres, 3, y del lado izquierdo, del lado derecho, cuánto vamos a tener a tomar, van a ser 2, y ahí están. Derecho 2, izquierdo 3. ¿Comprendemos? Sí, se comprende. Bien. Está haciendo una calor demasiado. Yo no sé si donde ustedes está haciendo una gran calor también. Ok, ahora, ¿cuál es la explicación que tenemos para comprender este ejercicio? Observen. Tenemos empresa 1, tenemos empresa 2, 3 y 4, pero tenemos producto. Y también el producto lo que ha hecho es generar una lista. ¿Cuál es la lista que ha tomado de productos y que la va a tomar en cuenta según el rango? Va a ser una lista sencilla, ¿verdad? Lo toma de esta manera, nos ubicamos donde vamos a querer la lista y ahí lo que se hace es que toman el nombre de la celda, ¿verdad? Tal como está escrita, producto 1, en este caso yo estoy escribiendo mayúscula, producto 2 y producto 3, ¿de acuerdo? Entonces venimos en ese momento y la tenemos acá, ¿sí? Aquí lo tenemos. Pero que luego va a ser una referencia con relación a la matriz que vamos a utilizar por cada una de ellas. ¿A partir de dónde está la matriz que tenemos acá? A partir desde la A hasta la G, como 90 y algo, ¿verdad? Como 90 y algo. Entonces,
Lo que hacen aquí es que concatenan y luego lo que toman en cuenta es los datos de la matriz. En este caso que van a coincidir, porque vamos a tener un ejercicio, en este caso que se va a hacer las coincidencias, lo van a hacer acerca de 4 productos. Y estos productos deben de tener, como estamos utilizando los nombres principales de hoja como producto 1, producto 2, producto 3 y producto 4, tienen que estar igual escritos, si no lo va a encontrar. Y luego está utilizando el mismo rango, tanto de filas como de columnas. Entonces, luego lo que hacemos acá es que lo que hace este ejercicio es que primeramente me va a tomar un valor. Observen acá. Me va a concatenar estos dos aquí. Y luego, aquí han incorporado un menos que indica para que lo vaya haciendo de manera descendente, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer mes? Y así, de esa manera. Si ustedes observan, lo vamos haciendo de manera ascendente, que sería de abajo hacia arriba, o descendente de arriba hacia abajo, según el dato. Venimos acá, por ejemplo, vamos a ver si tenemos del 2014. Sí, ¿verdad? Aquí hace la concatenación de este dato más este dato para que nos dé este formato, que es aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí solo le va agregando la celda menos el valor de 1. Menos el valor de 1, menos el valor de 1, que va representando este mes. 2014, 2013, 2013 menos 1, 2012, 2012 menos 1, 2010. Dependiendo cuántas repeticiones o cuántos datos nosotros encontramos en nuestra matriz. Luego, lo que hace, si ustedes observan, se va a la famosa fórmula. Analicemos esa fórmula. Fíjense bien. Aquí me busca el valor de la B3. ¿Cuál va a ser el valor de la B3? El valor de la B3 va a ser la búsqueda de la lista que van a corresponder a cada hoja. ¿De acuerdo? La lista de cada hoja que tenemos acá. Bien. Luego, ¿qué dato vamos a tener aquí en la C4? Fíjense bien. Tenemos la C4 y tenemos la C5. Vamos a ver el ejercicio. ¿Cómo lo tenemos acá? Índice indirecto, concatenar el valor del B3. Ok, vamos a ver qué es este B3. Ya lo mencionamos, que era producto. Si ustedes observan, cambió. Luego vamos a concatenar el valor del B3. Oiga bien, que está en esta matriz. Y lo vamos a coincidir. ¿Con qué valor? Piense bien. Con el valor que tenemos del B3. ¿Con quién? Con el valor del B8. ¿Cuál es el B8? Pues miren. Ese es el valor que tenemos. Entonces sería este valor con este valor para llegar a la primera fórmula. Luego dice concatenar, ya lo concatenamos, la B3, con coincidir, B8. Luego, indirecto, dice el resultado que vamos a tener en la B3, que ya saben ustedes cuál va a ser. Miren, va a ser según el mes seleccionado, ya corregido con el concatenar, ¿no? En el rango C1, C97. Miren, C1, C97, pero ¿de qué tabla? Miren, ¿de qué tabla? Veamos C1, C97. ¿A quién? Ahí nos vamos hasta la
97. Ahora bien, nos vamos al ejercicio y luego dice de que lo va a concatenar con el B3, como decíamos. Teníamos acá el texto 2 y luego íbamos a hacer una coincidencia. ¿Con quién íbamos a hacer esa coincidencia? Con la C7. ¿Ya? Con la C7. Es indirecto y luego lo íbamos a concatenar con el B3. ¿Sí? Vamos a darle cancelar acá. Ok, ahí lo tenemos. ¿Comprendimos esa tabla? ¿Entendemos el rango de dónde lo vamos a tomar? ¿Qué es lo que vamos a emparejar? ¿Qué es lo que vamos a coincidir? Gabriela, Yesenia. Don Carlos. Obviamente, si yo cambio estos datos que tenemos aquí en cualquiera de ellas, estaríamos teniendo un problema. Miren, porque también nos está sirviendo como una búsqueda de referencia. Miren. Ahí lo tenemos. Empresa 1, empresa 2, empresa 3. ¿Estamos bien? ¿Ya se van preparando para el ejercicio? Yesenia, ¿comprendemos? ¿O Carlos, Otoniel? Les decía al principio, no se preocupen que tenemos tiempo. A veces nos quedamos retroalimentando al final. Cuando trabajemos este ejercicio ya ustedes lo van a comprender. Sí, de la C1 diría... Va a buscar siempre en base a B3, ¿verdad? Que sería el producto. ¿En cuál, Axel? B3 va a buscar siempre. Bueno, esa sería la referencia de entrada, ¿verdad? Para, sí, para cada una de las empresas. Permítame. Me decía, Axel, disculpe. Ya la búsqueda la hace con respecto al nombre del producto. Y el mismo nombre del producto hace referencia a las hojas, a cada una de las hojas. Así es. Acá lo tenemos. Si ustedes ven esta parte, yo le doy validación. Observe, solo tomamos los nombres, ¿de acuerdo? Quiere decir de que si en un momento yo acá cambio... esta lista, por ejemplo, lo vamos a dejar, sí, si lo quitamos. Por eso es que B4 da, producto 4 da error, porque solo hay 3. Sí, lo agregamos de más. Va, decíamos, fíjense bien, zona 1, punto y coma, zona 2, punto y coma, zona 3. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. Observe. Miren si tenemos algún cambio. ¿Dónde está el producto 3? Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Sí. Ok, ahí estamos. Pero ¿qué pasaría si aquí, por ejemplo, me parece que lo hicimos en minúscula? Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Miren. Sí. O sea, estoy utilizando esto porque de repente nos preguntamos de dónde salen estos datos, con qué estamos relacionando estos datos. Y también les decía, si ustedes ya habían observado este ejercicio, ahora vamos a consulta. Esta es zona 3, ahora ya no hablemos de la zona 3, hablemos de la zona 1, hablemos de la zona 2. En la de 8 es que hace la concatenación de la C4 a la C5. ¿En dónde, Axel? En la B8. En la B8. ¿A
aquí tenemos, permítame, aquí tenemos esto, aquí concatena, fíjense bien el dato que estoy utilizando, ¿verdad? Sí, tiene las de 5 para que empiece con las primeras 3 letras del mes. Vaya, observemos que si nos está pidiendo también, en este caso, sobre la función coincidir, ¿verdad? Sobre la función coincidir. Tenemos el C5, ¿para qué nos sirve en este caso este resultado del B8? Observen. Esta es nuestra B8, ¿verdad? ¿Estamos viendo resultados? Sí, ¿verdad? Es el valor que estamos utilizando como indirecto. Vaya, veamos ahora este. C5, ahí estamos, mira. ¿Sí? Y luego nos vamos a lo que es la fórmula. Bueno, ya vimos que cambiamos esta parte, ¿verdad? Que tiene que ver con la zona que estamos eligiendo. Aquí está el rango. Vamos a ver en este. Vamos a ver en este. Ya estamos utilizando, si ustedes observan, estamos manejando el mismo rango. Miren. La misma ubicación, eso sí que las tablas tienen que ser las mismas. En este caso, si ya no utilizáramos las 3 tablas y solo sería una tabla, entonces nos limitaríamos a utilizar el número de hojas, ¿verdad? Si observan las tres tablas tienen el mismo dato. Se estarían ubicadas en diferentes celdas. No se podría usar la función índice, ¿verdad? Que si nosotros cambiamos, oiga bien, si nosotros cambiamos cualquier posición de columna, ya la tenemos, la función índice la estamos ocupando como, oigan bien, ¿cuál es la B3 que tenemos acá? Es esta B3, ¿verdad? Es el resultado de la B3 que hace el enlace con la zona. Pero esto lo estamos emparejando. ¿Con cuál función? Con la función acá. Índice indirecto. Indirecto, B3, ¿verdad? Este es el B3. Miren. Este es el B3 y lo estamos utilizando acá justamente con el índice. La otra parte de concatenar nada más tiene que ver con relación a unir la fecha con el año, ¿verdad? Y luego dice coincidir, ¿qué valor vamos a coincidir? El valor de B8, ¿cuál es el B8? Mire. Sí, la concatenación. Entiendo bajo este término. Hola. Entiendo bajo este término que la función índice lo que nos va a arrojar son los datos que queramos extraer de las hojas que tengamos en línea de todo el libro. Sí, porque manejan la misma matriz, don Carlos, ¿verdad? Siempre y cuando sea la misma matriz. En caso que sea matrices diferentes, sí no lo haría. Sí, no lo haríamos porque si ustedes, yo no sé si ustedes han observado, pero cuando trabajamos una tabla, uno, si estamos jalando, extrayendo datos que correspondan a otras hojas y que están vacías, tenemos un error. Si estamos llamando un dato que no está donde debe de estar, vamos a tener otro error. Entonces, lo otro sería que se estén comparando valores en matrices totalmente diferentes. Estaríamos utilizando una anidación pero de índice, ¿verdad? Por la pregunta que don Carlos hace. En sí, este son caso, matrices diferentes, o sea, con los nombres de columnas diferentes. Así es. Okay. Correcto, ya no sería lo mismo. Entonces, por eso es que si ustedes observan aquí, dice de una hoja,
El signo de admiración. Y luego se va desde la C1 hasta la C97, que es la longitud, ¿verdad?, de la data que tienes aquí. Y esta longitud la mantiene de todo y no cambia nada. Aquí si yo cambio un dato, nomás me sirve como indicador de campo. Pero quienes están mandando es esta parte, porque ya los rangos de celda los estamos manejando acá, ¿verdad? No estamos hablando sobre los títulos en especial. Entonces luego tenemos el indirecto, observe, manejamos el B3, ¿verdad? Que es lo mismo que estamos utilizando acá, el B3, y vamos a comenzar a coincidir el valor del B8, fíjense bien, y luego lo vamos a coincidir con quién, con el valor de la C7. ¿Ya? Que es el mismo valor que tenemos de las empresas. Y luego dice coincidir C7 y con la B3. Al final, si nosotros vemos la fórmula de esa manera, nos parecería demasiado confusa, ¿verdad? Imagínense, ya tengamos unas 150 anidaciones, nos vamos a perder. Si los estamos utilizando de unas 10 hojas, vamos a tener, en este caso, utilizar una típica herramienta en la parte de diseño. Y en la parte de diseño, lo que se hace primero es que creamos un borrador de cuál va a ser la estructura de nuestras tablas, ¿verdad? Con los campos, con la fila, para ver cómo vamos a mover la información dentro de nuestra base de datos principal, que es donde vamos a estar jalando los datos. ¿De acuerdo? Ahora, mi pregunta es esta. ¿Comprenden cómo está estructurada esta tabla? ¿Quién me podría decir? Porque el siguiente, para la sesión del día de mañana, nos vamos a ir a un ejercicio práctico. Claro, no va a ser el mismo, ¿verdad? Sino que vamos a aplicar tanto la función índice, ¿verdad? Indirecto, concatenar. Concatenar no es la gran dificultad, porque solo concatena el año con la fecha. Índice indirecto, coincidir indirecto, coincidir indirecto. Así la vamos a alternar para la siguiente tabla. ¿Quién me explica cómo comprenden esta tabla? Yo esperaría que el día de mañana ya ustedes digan, sí, ya entendimos, ¿verdad? Y comencemos a hacer el ejercicio. Otoniel, Flor. Esperemos que sí. ¿Verdad? Así es, mujer. Por eso iniciamos así de manera deductiva, ¿va? Desde lo más fácil hasta lo más difícil. Nos vamos a ir a un ejercicio. Ya la parte de análisis ya la tenemos. La parte de cómo se manejan los datos ya la tenemos. Que no les vaya a confundir la posición de una tabla, sino la posición de los datos en verdad, con los cuales vamos a jugar. ¿Gabriela? Sí, esperemos que sí, mañana. Bueno, ¿Otoniel? Bueno, vamos a ver. No está Otoniel. ¿Flor Guadalupe? Aquí siempre veo el número de participantes. Cuando comienzo a verificar, tenía más, baja uno, baja otro. Y cuando ya termina, se activa uno, se activa el otro. No, lo importante es, y lo que yo quisiera es que ustedes participen. Y cualquier duda, pues la hagan en esta parte. ¿Estamos bien, Axel? Sí, solo tengo una duda. La función concatenar en la C8 sería necesaria o se podría omitir. No, la función es concatenar. De hecho, la aplicación que hace... yo me refiero ahorita en la fórmula de la
de la tabla. No se estaría tirando, fíjense bien. No, en la C8. Parece que en esta parte lo no, que está haciendo. C8. Michel, aquí, ¿verdad? En la celda C8. En la celda aquí. Sí, ahí está concatenar y no, la verdad que no, no comprendo porque qué une ahí, ya que en la B8 ya están concatenados, pues más adelante la utiliza. Sí, podemos obviarlo. Podemos eliminar indirecto y dejamos la misma celda B3. Y siempre nos haría el mismo dato. Sí, claro, la tabla estaría cambiando, ¿verdad? Porque en este caso, por comodidad, ya no tomamos todo el año, sino que solo tomamos esto, con lo que es el último dato, que es el 07. Si ustedes observan acá, mire, tira tres caracteres, aquí, según lo que nos está pidiendo, y permítame. Y de la siguiente, del siguiente dato, toma dos caracteres. ¿Qué serían de esto? Sí. ¿Verdad? Entonces, no podemos, para el ejercicio de mañana no hay necesidad de utilizar el concatenar, no hace ninguna función de operación. No, pues por mí está bien, se comprende, pero yo me refiero en la celda ya C8, porque ahí aparece concatenar, pero no sé qué es lo que une. Ahí dice concatenar B3 con C1 hasta la G97. Sí, vemos la función. Entonces, si ustedes observen, me voy a ubicar donde están las funciones para que veamos las operaciones que van realizando. Índice, ¿verdad? Toma en cuenta una matriz. El indirecto toma en cuenta un dato. Entonces, quien está tomando este dato es esta parte. No, el de B3 lo toma el índice. Sí. Esto es mi matriz. Sí, sería de. ¿Quién me lo está tomando? Desde la C1 hasta la G. Así es. 97. ¿Quién me está tomando el indirecto aquí? Ah, la matriz. El indirecto, fíjense bien acá, concatena este texto. ¿Cuál es el otro texto? ¿Cuál es el otro texto que toma? Pues tenemos yo esto. Entiendo que es la matriz. Sí, solo concatena esto, Axel. Esta parte, por eso ponía yo lo que está concatenando. El primer dato con el otro dato. Por eso si ustedes observan aquí, siempre utiliza. Pero no lo une de una forma. Textual. Axel, ¿sí? Y lo toma aquí igual, ¿verdad? Y lo toma en esta parte también. Observemos acá. Aquí hicimos un cambio. Sí, yo creí que nada más tomaba el de coincidir, ya que no puede, no une los datos, porque no aparecen en la celda. No, ajá, aparecen datos textuales. Sí, está concatenando este dato. ¿Con quién? Con nuestra matriz, ¿verdad? Observe. Con toda la matriz, pero ¿de cuál matriz? De esta. Lo toma aquí porque está tomando estos datos. Pero entonces tendría que unir todo ese texto, ¿o no? Sí. En este caso, si lo quitamos concatenar, debemos de comenzar desde acá. Para eliminarlo ya de toda esta matriz. Por eso lo tenemos acá. Sí. Se hace la referencia nada más de la C. Sí, por eso, sí. Si ustedes ven acá, ¿qué es lo que está concatenando? Este valor que está aquí, que lo utiliza, lo concatena con la matriz, es, oiga bien, es una función que está concatenando los valores que tenemos acá. ¿Verdad? Entonces, en vez de utilizar esta concatenación, podemos irnos con un solo dato. Ya no estaríamos concatenando todo, sino que solamente la referencia de la celda con la matriz. Ya no estaríamos utilizando esto. Aquí, por ejemplo, buscamos
el 2010. Y lo único que hace es concatenar este dato en esta parte de aquí. Pero toma de referencia este dato como B8. Mira. ¿En dónde lo toma? ¿A dónde me está tomando el B8? En coincidir, indirecto. ¿Sí? En coincidir. Ay, por eso es que le decía yo que si se puede, si para mí pues que concatenar en esta función no. Acuérdese, no Axel, funciona, pues. Axel, ¿eh? En este caso, como tenemos años repetidos y meses repetidos, lo que hacemos es que este dato no, nos lo traemos. No, por eso, es que para mí está bien, desde B8 sí. Está bien, pero ¿por qué si eliminamos en la fórmula de C8, si eliminamos esa función de concatenar, pues yo creo que siempre va a funcionar. Si nada más dejamos índice indirecto y coincidir. Sí. Aquí no estamos haciendo ninguna concatenación con esto, sino que estamos utilizando el indirecto, tiene razón. Sí, sí, correcto. Sí. Bueno, entonces, yo esperaría que estemos listos para el ejercicio de una sola vez, para el día de mañana. Sí, puede poner la fórmula nuevamente. Le voy okay. A tomar una, si gusta, lectura. ¿La van a copiar? Sí. Ah, le pueden tomar una foto, una imagen, ¿no? O una sí, captura. Okay. En el screen, correcto. ¿Estamos bien, Jackson? Sí. Ok, entonces quedamos listos para hacer los ejercicios el día de mañana, ¿les parece? Sí, así es. Sí, ya estamos. Listo, listo. Veremos okay. A ver qué tal nos va. Dígame, don Carlos. Esperemos a ver qué tal nos va. Ojalá, primero Dios, todo nos salga bien. De hecho, con tres ejercicios, yo creo, igual que ayer, ¿cómo se nos va a olvidar, verdad? La base ya la tenemos, que prácticamente, si ahí lo único adicional es índice y lo de concatenar. Así es. Ahí es lo mismo que trabajamos ayer. Excelente. Bueno, entonces llegamos hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Bueno, gracias. Adiós, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Buenas tardes, cuídense.